Bon dia a tothom. Bon dia a tothom. Començarem ja aquest acte per respecte a tothom qui hagi estat puntual a aquesta sessió. Per tant, bon dia a tothom. Benvinguts a l'acte de presentació de l'informe El canvi climàtic a l'àrea metropolitana de Barcelona cap a un model urbà sostenible i resilient. Aquest és un informe que ha estat elaborat per la Fundació Catalunya Europa en el marc del seu programa ReCity, al qual em referiré més endavant, i és la culminació de quasi 2 anys de feina de la Fundació. Durant aquests 2 anys hem fet molta feina. Hem convidat ponents de renom internacional amb els que hem organitzat conferències obertes al públic. També hem organitzat seminaris acadèmics amb professors i investigadors de les universitats catalanes, conjuntament amb aquests experts internacionals. I finalment hem fet possible trobades intersectorials també amb les forces vives de la ciutat i del país, en el marc de les quals hem elaborat un document interessantíssim, que us recomano llegir, que hem anomenat Els límits del consens, i que es va presentar el mes de juny en el marc d'un webinar coorganitzat amb La Vanguardia i el BBVA. De fet, molts de vosaltres vareu assistir a aquestes conferències i vau participar dels seminaris, i per tant sabreu perfectament de què us estic parlant. Com deia fa uns instants, l'informe pertany al programa ReCity. ReCity és un programa de la Fundació que va néixer amb una doble intenció, amb la intenció d'una banda de reflexionar sobre la dimensió local i sobre l'impacte urbà de les problemàtiques globals, com ho és precisament el canvi climàtic, però també d'altres, com les desigualtats, com, en fi, reptes com la interculturalitat, també estan a la nostra agenda, però en aquest cas ens ocupa el canvi climàtic. Reflexionar sobretot, per tant, sobre la dimensió local i l'impacte urbà de les problemàtiques globals i, d'altra banda, d'actuar d'impulsors del canvi, d'impulsors del canvi a partir d'iniciatives concretes que permetin canviar les coses en l'àmbit local. ReCity va néixer fa només 3 anys, però des d'aleshores ha fet molta feina, per tant. Una feina que no hauria estat possible sense el recolzament principalment de l'àrea metropolitana de Barcelona i de l'Ajuntament de Barcelona, a qui voldria agrair aquí el seu compromís i el seu suport i el seu interès també per la feina que fem. I també voldria agrair en aquesta ocasió l'assessorament acadèmic que ens ha proporcionat en Lorenzo Kelleri al llarg d'aquest temps en matèria de canvi climàtic. Ha estat el nostre assessor particular i privilegiat en aquesta matèria. En Lorenzo és director de l'Urban Resilience Research Network i director del màster internacional també del City Resilience Design and Management de la Universitat Internacional de Catalunya i és el responsable de conduir l'acte d'avui. Per tant, i sense més preàmbuls, us deixo amb en Lorenzo, que us explicarà la dinàmica de l'acte i anirà presentant els ponents a mesura que anem avançant. Per tant, endavant, Lorenzo. Gràcies. Gràcies, Pau, de la introducción. Espero que se me escuche bien. Paso a castellano, aunque sería muy entretenido hacerlo en catalán. Sí, sin muchas introducciones que ya has hecho sobre el proyecto, quiero solo remarcar cómo el debate y la presentación del informe de hoy creo es muy importante en los tiempos que estamos viviendo, en COVID, en los cuales todos nos estamos adaptando a una realidad bastante complicada, tanto socialmente, psicológicamente, económicamente. Y mirando estas adaptaciones, estos mecanismos y estos cambios, normalmente nos pasan desapercibido retos que tenemos pendiente como pues de cara a la ciudad, de cara a la economía, de cara al estilo de vida que tenemos, con lo cual aspectos relacionados también con la sostenibilidad, con la justicia, con el impacto ambiental, con nuestra movilidad, con nuestro estilo de vida. Y todo esto hemos intentado discutirlo en un informe que hoy presentamos, que no es solo un informe largo y que intenta integrar varios aspectos de la dimensión urbana y metropolitana y hacia dónde vamos, sino que también pone en relación cuáles son los gaps en la gobernanza, las oportunidades, y por una visión crítica sobre cómo nos estamos adaptando en relación a cuestiones de justicia, sostenibilidad, largo plazo, corto plazo. Con lo cual, la estructura de hoy no es solo presentar ese informe, sino ahora dar el paso a los coautores, quien ha estado realmente detrás de la redacción de todos los indicadores, que son más de 50, que se han redactado y intentado extrapolar desde la realidad del área metropolitana, sino que luego también tendremos el placer de tener un feedback y un pequeño estado de la cuestión del área metropolitana directamente, gracias a la intervención de la Ana Romero,
que és la CAP del Servei d'Emergència Climàtica i Educació Ambiental. I després d'aquest feedback al nostre informe des de l'àrea metropolitana, tengo el placer de coordinar un interesante debate con dos invitados estrellas, expertos científicos de nombre internacional. Uno es el Antonio Teruel, que trabaja en el CSIC y es tanto científico cuanto divulgador gracias a un famoso blog que lidera y coordina informando a la población sobre temas muy claves respecto al cambio climático y transición energética. Y la otra ponente invitada es la Isabel Angelovsky, que es una profesor que es directora del Centro for Environmental Justice en Barcelona. Con lo cual, ese debate durará una media hora abundante y luego habrá un espacio para pregunta y diálogo con todos vosotros asistentes que podréis hacer preguntas o intervenir a través del chat. Así que, sin robar más tiempo a la presentación del informe, quería introducir a Gina Bello, que es la coordinadora del proyecto ReCity y que hoy nos presenta en resumen ese complejo y largo informe que ha redactado, que hemos redactado gracias a la colaboración también de Ricardo Bianchi y Rhiannon Lambe. Gina, the floor is yours. Gracias, Lorenzo. Voy a compartir una presentación. Vale. ¿Podéis ver la presentación? Doncs tots els que estem aquí segur que ens agradaria imaginar el nostre entorn urbà més sostenible, no? Per tant, menys depenent dels combustibles fòssils, més autosuficient a nivell energètic i a nivell de consum d'aigua, que generi menys residus, per tant, un model econòmic més circular, i inclús amb prou verd com per poder captar bona part de les emissions que generem, no? Doncs l'objectiu d'aquest informe és veure aquest estat, com està aquest entorn urbà nostre, que és l'àrea metropolitana de Barcelona. Jo presentaré aquest informe, però com ha dit en Lorenzo, l'he fet en col·laboració amb de Ricardo Bianchi i amb la supervisió de Lorenzo Kelleri. Aquest informe és fruit d'un cicle de conferències que va tenir lloc el 2018 i 2019, on vam convidar experts internacionals d'arreu del món per anar imaginant aquest entorn urbà, com el volíem, com ens l'imaginàvem i com el volíem, per fer-lo més sostenible i més resilient. En aquests debats, amb acadèmics locals i amb tècnics municipals, vam identificar indicadors per poder fer una anàlisi de l'estat del sistema urbà i també inclús una avaluació, no?, de com va evolucionant el nostre entorn urbà. Fruit, per tant, d'aquests debats i també gràcies al debat amb els nostres assessors acadèmics de ReCity i amb l'anàlisi d'altres marcs conceptuals d'indicadors de canvi climàtic a nivell metropolità, vam definir un marc conceptual, el nostre marc conceptual d'indicadors de canvi climàtic, que el vam dividir en tres apartats, tres blocs, que seria el primer és l'estat del sistema urbà, no?, on som. Després, quins impactes del canvi climàtic estem tenint en el nostre àmbit territorial, en el nostre àmbit metropolità. I després, també, què estem fent per adaptar-nos i per mitigar el canvi climàtic. En aquest informe no hem creat dades, sinó que partim de fonts secundàries. Hem anat a veure, el primer objectiu era veure en les bases de dades en obert que tenim aquí localment, anem a veure tenim dades disponibles a nivell, a escala municipal, de tots aquests indicadors que ens hem marcat en aquest marc conceptual. La primera resposta és que hem pogut trobar dades a escala municipal per més de la meitat d'aquests indicadors. Tot i així, encara hem vist que queden algunes mancances, no?, per seguir treballant i per seguir oferint dades fiables i disponibles i comparables. Llavors, ara us mostro l'àmbit territorial que hem estudiat, que és l'àrea metropolitana de Barcelona, que és un territori heterogeni, i aquí us puc mostrar tres indicadors que serien, podem veure la densitat de població, aquí podem veure que la distribució
La densitat de població seria radial, partint de la zona més densa, si és Barcelona i Rodalies, i a mesura que ens allunyem de Barcelona, la densitat de població va baixant. També podeu veure dos altres indicadors, que serien el PIB per càpita de cada municipi i després la renda familiar disponible. A més, dir-vos que dintre d'aquest context de l'àrea metropolitana de Barcelona, la població, tant la població com el PIB, estan augmentant. Vale? Per tant, si anem amb el primer bloc, seria el clima, temperatura i precipitació, podem dir que encara no s'estan fent efectius aquestes projeccions climàtiques d'augment de la temperatura i d'augment dels fenòmens de precipitació extrema. El que sí que hem vist és que les onades de calor en la majoria dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona han passat a ser un fenomen anual des del 2015. Abans no es donaven cada any, però a partir del 2015 ja són un fenomen anual. Vale? Per tant, aquí és important incidir en aquestes polítiques que ja s'estan implementant per adaptar-nos a les onades de calor, i potser un en canvi seria no només notificar les alarmes en base a les temperatures màximes, sinó també tenir en compte les temperatures mínimes, perquè és tenint en compte les nits tropicals, la quantitat de nits tropicals que hi ha a l'any, aquestes nits tropicals no es deixarien al nostre organisme descansar d'aquest excés de temperatura. Per tant, és un problema per a la nostra salut i s'ha de tenir en compte també. També aquí, com a nota, un altre indicador que no hem sabut trobar però que seria interessant tenir és, així com hi ha disponibilitat de dades de quins edificis hi ha en aquestes zones inundables pels rius, en períodes de retorn baixos com de 10 i 50 anys, també seria interessant veure quina població viu en aquestes zones per poder veure quina població hi ha en risc de patir aquestes inundacions, sobretot en períodes curts com de 10 anys. Si passem al consum d'electricitat, podem dir que porta una tendència a la baixa, tot i que aquesta tendència a la baixa del consum d'electricitat per cada municipi s'ha estancat. Respecte a l'any anterior, per exemple, si hi havia una tendència a la baixa respecte a l'any anterior, ara hi ha hagut un augment del 1%. Aquesta distribució del consum és heterogènia al llarg del territori, i el que sí que podem veure és que el PIB per càpita explica bona part del consum elèctric per càpita del municipi, de manera que més PIB per càpita, més consum, més electricitat es consumeix en el municipi. Si passem al consum d'aigua, el que podem veure és que aquesta tendència, aquesta evolució de consum d'aigua anava a l'alça, lleugerament a l'alça. Des del 2014 hi ha hagut un augment del 3,7%, i es presenta que s'està estancant també aquest consum d'aigua, que hi ha un augment des del darrer any. Des del 2008 hi ha hagut un augment del 0,3%, per tant s'està estancant. Dir també que el sector que més influència té en el consum d'aigua d'un municipi és el sector domèstic, i que el sector domèstic usa un 100 de mitjana a l'àrea metropolitana de Barcelona, uns 104 litres per habitant i dia. Això serien dades força bones. Per tant, seria interessant aquí reforçar els altres sectors, com serien els serveis, indústria i municipal, i sobretot fer èmfasi en reutilitzar l'aigua, no? En poder ser autosuficients, ja que l'àrea metropolitana necessita un 30% de l'aigua que consumeix és de fora de l'àrea metropolitana, doncs poder augmentar la reutilització d'aigua per tal de reduir aquesta dependència de l'exterior i sobretot en usos d'aigües, no utilitzar aigua potable en usos d'aigua no potable. Aquí el que hem vist també a nivell de distribució del consum d'aigua per municipi és que la renda familiar i el PIB per càpita expliquen bona part del consum d'aigua per cada municipi, de manera que a més renda i a més PIB d'un municipi, més consum d'aigua hi ha en aquest municipi. Pel que fa als residus, veiem que va haver-hi un pic de generació de residus entre el 2004 i el 2008, que va començar l'any que va haver-hi la gran crisi global. Per tant, els resultats de la crisi, la generació de residus va anar reduint-se fins a arribar al 2013,
que comença ja la recuperació econòmica i es veu amb aquesta recuperació econòmica també com es comencen a augmentar la producció de residus. Per tant, aquí ens estan dient les dades que seguim en aquest model econòmic lineal de consumir i produir residus i seria interessant poder canviar-lo una miqueta i per tal de reduir aquests recursos limitats que tenim. Per tal de reduir l'ús dels residus limitats que tenim. I després, com a bona notícia, dic que el percentatge d'aquests residus que són recollits de manera selectiva ha augmentat molt al llarg dels anys. Del 2000 al 2010 va passar de menys del 15 a més del 36% de residus recollits de manera selectiva. Tot i així, hem arribat a un topall que no som capaços de superar. Per tant, aquí, tot i que hi ha infraestructures de recollida selectiva, gestió, etc., no som capaços de superar. Per tant, potser aquí sí que faltaria una mica de canvi d'hàbits, no? De comportament de la societat. I també dic que aquest percentatge de recollida selectiva s'ha vist que està associada més renda familiar disponible al municipi, ja pot haver-hi més recollida selectiva i després, en canvi, que a més densitat, menys recollida selectiva. Si passem a les emissions de gasos d'efecte hivernacle, també veiem que va haver-hi un pic d'emissions el 2005, que les emissions s'han anat reduint, s'haurien estancat una mica, però veiem que a partir del 2014 comencen a créixer una altra vegada. Per tant, i de fet, des de l'any anterior, del 2016 al 2017, hi ha hagut un augment del 5%. Per tant, aquí també una altra vegada alerta, que no... ens hem de controlar una mica i hem vist que aquesta distribució de les emissions de gasos d'efecte hivernacle estaria directament relacionat amb el PIB per càpita, vol dir que a més PIB podríem veure més emissions en el municipi i és inversament proporcional a la densitat de població. Poblacions més densament poblades, menys emissions. Aquí, perdó, us volia dir que estem parlant d'emissions territorials. Hi ha una dada que són les que són produïdes en el territori. Hi ha una dada que no hem trobat i que és superinteressant, que seria veure aquelles emissions associades al consum de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, associades a aquells béns i a aquells serveis que venen importats de fora de l'àrea metropolitana. Aquestes dades d'emissions serien més realistes i ens donarien una idea real de les emissions del ciutadà que viu a l'àrea metropolitana, no només les produïdes, sinó les consumides. I aquesta dada no l'hem trobat. A l'informe hem posat l'exemple de Londres, de l'àrea metropolitana de Londres, que sí que l'han calculat. Després, ràpidament també, intensitat del carboni. Veiem que hi ha una tendència a la baixa, per tant, és una bona notícia, tot i que sembla que s'ha mantingut, o sigui, s'ha estancat aquesta disminució respecte a l'any anterior, respecte al 2016. I a més, s'ha de tenir en compte que per millorar aquesta intensitat del carboni hauríem d'augmentar l'ús d'energies renovables, que en el mix català només representa el 5% de... O sigui, el 5% del mix català ve de fonts renovables. Llavors, aquí això ens hauria de fer pensar quin model de ciutat o de societat volem. Volem que el benestar de la societat vagi associat a més consum, més emissions, etcètera, etcètera, o volem canviar aquest funcionament, no? de disposar dels recursos que són limitats de manera desmesurada. Passant a la mobilitat, aquí tenim bones notícies, podem dir que la mobilitat a l'àrea metropolitana és força sostenible. El 50% de la població va a peu en dia feiner. Després hi ha una quarta part que utilitza el transport públic. Després hi ha una quarta part que utilitza el vehicle privat,
I finalment hi ha una part residual d'un 2% que utilitza la bicicleta o altres patinets, etc. Dic com a nota positiva també que aquests usuaris, a nivell d'usuaris de bicicleta, és el que ha augmentat més respecte a l'últim any. Per tant, aniríem augmentant aquest transport actiu. I després també dir que el transport, hem vist que el transport actiu està, bueno, perdona, que els municipis més densament poblats tenen més transport actiu i més transport públic. ¿Vale? Aquí també hem vist que dins del transport públic hi ha dues realitats molt diferents a l'àrea metropolitana. Hi ha una realitat que és Barcelona i la Primera Corona, que tenen una xarxa ferroviària molt, molt, molt bona i, per tant, aquí la mobilitat seria més sostenible. Després tenim una segona realitat, que és la Segona Corona, que aquí el transport públic és bàsicament xarxa d'autobusos, per tant, és menys sostenible, tenint en compte que un 20% o així de la flota són híbrids i un 2% són elèctrics. I, a més, hi ha més, més ús del vehicle privat. Aquí veureu una imatge on veieu el percentatge de la població que usa el vehicle privat en dia feiner i veieu que, sobretot, doncs, com més ens allunyem de Barcelona, un percentatge més alt usa el vehicle privat com a mode de transport. Vale, per tant, aquí sí que seria interessant veure, incidir en polítiques de millorar la mobilitat sostenible i el transport públic en aquesta segona corona, però tenint en compte que aquesta millora no provoqui una gentrificació. Si passem a infraestructura verda, veiem també que hi ha moltes diferències a l'àrea metropolitana. Hi ha municipis amb boscos espectaculars i molt bonics també, per què no dir-ho. I després tenim municipis que tenen un percentatge de sòl urbà molt elevat. A més, en aquests municipis de sòl urbà molt elevat, el que passa normalment és que són els municipis que tenen menys verd urbà per càpita. Per tant, aquí també seria interessant incidir, poder enverdir aquests municipis per tal de millorar el verd urbà per càpita en aquests que tenen menys, o sigui, que tenen més sòl urbà, percentatge de sòl urbà en el municipi. També tenint en compte de com fer-ho de manera que no provoquis una gentrificació del barri o del municipi. Finalment, també aquí us parlaré de la qualitat de l'aire. El que primer es veu, aquí us mostro tres contaminants, les partícules PM2,5 i 10, després el diòxid de nitrogen. Llavors, aquí el primer que veieu és els grisos, no? Els grisos són municipis que no tenen estacions de mesurament de contaminants. Per tant, tenint en compte el caràcter local dels contaminants de l'aire, aquí sí que seria molt important poder tenir estacions de mesurament de contaminants de l'aire a tots els municipis i no només a tots els municipis, sinó poder tenir en llocs específics que vulguem veure i analitzar. I inclús, per què no, a dintre de les estacions de metro. Dit això, també volia recalcar que per les partícules PM2,5 i 10 estem dintre de la normativa espanyola, ¿vale? Però estem per sobre dels nivells acceptats, recomanats per la salut, per l'OMS. Per tant, aquí una altra idea seria poder ajustar aquesta normativa espanyola als nivells recomanats per l'OMS per tal de millorar la qualitat de l'aire i, per tant, la salut de la població. Per tant, ara ja acabem amb les conclusions. Primer de tot, dir que hem trobat dades a escala municipal de la majoria dels indicadors. Per tant, això és una molt bona notícia. Tot i així, encara hi ha espai per millorar, per trobar i per disposar d'aquestes dades d'altres indicadors que no hem trobat. Després, també hem confirmat que dins de l'àrea metropolitana els municipis més densament poblats serien més sostenibles, en el sentit de que està associat a menys emissions de gasos d'efecte hivernacle, menys ús del vehicle privat, més ús del transport públic i del transport actiu i menys consum d'electricitat. A la vegada, aquests municipis són els que tenen menys verd urbà per càpita i menys recollida de residus de manera selectiva.
També és important recordar que no estem en el camí d'assolir els objectius de reducció de les emissions ni del consum d'energia, que estan marcats a escala a Catalunya, a Espanya i a Europa pel 2020. I, per tant, s'hauran de fer canvis dràstics i grans, ambiciosos, per assolir els objectius del 2030 i 2050. També, tenint en compte el caràcter heterogeni de l'àrea metropolitana i també tenint en compte el caràcter global del canvi climàtic, seria interessant poder tenir una governança metropolitana per tal d'enfortir i ajudar una millor resposta adaptativa i de mitigació del canvi climàtic dins de l'àrea metropolitana. I per poder fer això, per poder implementar polítiques basades en dades empíriques, també seria interessant disposar de més dades suficients i fiables. I amb tot això, agrair-vos que hagueu estat aquí en l'acte de la presentació de l'informe d'avui i també animar-vos ara a anar a seguir reimaginar-nos com volem aquest entorn urbà on vivim. Gracias, Gina. Lástima que no podemos aplaudir todos los 73. Has levantado, pese a tener poquísimo tiempo, y sé que el informe es muy denso porque son más de 100 páginas de datos y gráficos y informaciones muy interesantes. Yo creo que los puntos más importantes, por lo menos, los hayamos podido transmitir. Y me gustaría ver si está en línea Ana, el área metropolitana, Romero, para poder saber cuál es el feedback un poco eco, Ana. Hola, Ana. Hola, buenos días. ¿Escucha? Sí, buenos días. Pues gracias por estar con nosotros. A mí me sabe mal haber tenido solo 10-15 minutos para presentar ese informe que merece realmente una hora de detalles y hablando de indicador a indicador cuáles son los retos y los gaps, pero también me encanta poder poder tener tu feedback y saber un poco respecto a cuál está toda la cuestión del área metropolitana, cómo os estáis moviendo. Obviamente nuestro informe tiene un enfoque bastante peculiar. Hemos propuesto muchos indicadores que no existen, nuevos, integrados o que necesitan datos que no se suelen recompilar. Pero, por otra parte, nos gustaría también saber vuestro plan de trabajo, en qué estáis trabajando ahora respecto a estos temas de la emergencia climática y la sostenibilidad residencial a nivel territorial. De acuerdo. Gracias. Sí, mucho gusto y gracias por invitarnos. Está también el equipo técnico, o sea que si después tuvierais preguntas, etcétera, también ellas pueden aportar, porque este es un trabajo de equipo. Nosotros estamos en lo que Gina ha dicho, como tú decías, de manera muy rápida y concentrada, ¿no? Pero que es muy importante, y yo estaba atenta en ver cómo conseguimos estos objetivos que no estamos consiguiendo, pero no tan solo el área metropolitana, ¿eh? Yo creo que estos días con la revisión del objetivo europeo, ¿no?, ya se hablaba de que quizás los objetivos no son tan importantes como tener en cuenta el objetivo de la neutralidad en el 2050, ¿no? Porque vemos que vamos poniendo objetivos en el camino y no conseguimos cumplirlos. Unos más que otros. Ahora intentaré, lo explico brevemente porque me pedisteis que fueran unos 5 minutos, creo, o sea que intentaré ceñirme al tiempo. Pero bueno, en el área metropolitana, en el 2018, aprobamos un plan clima y energía que de alguna manera recogía los objetivos europeos de reducción de emisiones del 30% de renovables y de eficiencia, pues para concretar con qué actuaciones llevarlo a cabo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho y lo que queremos hacer de manera más intensa y rápida? Porque esto es la emergencia climática, sobre todo actuar más rápido y actuar ya, ¿no? Nosotros tenemos una estrategia de reducción de emisiones que afecta a las 57 empresas que prestan servicios metropolitanos, y esto es importante porque aunque el área metropolitana, por ejemplo, es competente para tratar residuos, me acabo de dar cuenta, estoy en castellano, en catalán, ¿qué preferís? Está bien, sí, vale, okay. Libertad de expresión. Vale, a pesar de que es competente, esta competencia en el fondo se lleva a cabo por parte de concesionarias, y si no implicamos a estas empresas en esta reducción de emisiones, bueno, pues por un lado tenemos
un plan al cual se adhieren estas 57 empresas para reducir emisiones. Por otro lado, en cuanto a medidas vinculadas a la reducción de emisiones, tenemos un objetivo, una visión para el 2030, que es implantar 100 megavatios pico de energía renovable. Y esto es una cifra que para, claro, dicho así, cuesta de medir, ¿no? Pero para que os hagáis la idea, nosotros en un año hemos conseguido instalar en el territorio, en cubiertas de edificios públicos, y aquí voy también un poco al tema de indicadores, lo que es un gigavatio hora. Y cumplir este objetivo europeo significaría multiplicar por 10.000 esta cifra. O sea que esto quiere decir que tenemos que colaborar con el sector privado y que además el impulso de renovables, a pesar de que ahora con los fondos europeos todos esperamos que podamos llevar a cabo estas actuaciones de manera más rápida, también es muy importante reducir el consumo de energía, reducir la demanda, no solo la generación renovable, ¿no? Y en cuanto a la reducción de la demanda, que está muy relacionada con el uso más eficiente de la energía, Europa, también ha salido estos días en los medios de comunicación, no está cumpliendo objetivos y de hecho no hay indicadores claros sobre cómo medir esta eficiencia. Esto en cuanto a la reducción de emisiones. Para dar una pincelada en cuanto a que estamos en el camino, sabemos lo que tenemos que hacer, que es impulsar claramente esta transición energética que va vinculada también a una disminución del consumo, pero estamos lejos aún. Estamos lejos y esperamos pues que medidas como las de los fondos europeos ayuden a acelerar, pero hace falta también una implicación o una colaboración muy clara sector público-sector privado. En cuanto a la adaptación del cambio climático, nosotros empezamos hace, yo creo que ya casi 5 años, conjuntamente con la Diputación de Barcelona, a dar apoyo a los ayuntamientos para desarrollar planes de adaptación al cambio climático. Yo creo que actualmente hay unos 20 ayuntamientos, no sé si llega, que tiene, de los 36 que tienen nuestros planes, ¿no? Y aquí hay un tema que creo que liga mucho con la presentación de Gina, que es que cuando queremos medir cómo de efectivas son estas medidas, tenemos muchas dudas sobre los indicadores, que esto es algo que hemos hablado a veces con vosotros, ¿no? No es un problema tampoco del área metropolitana. La Agencia Europea del Medio Ambiente este año en su informe ha señalado esta misma dificultad. Es decir, que creo que el trabajo en cuanto a indicadores que sean fáciles de calcular con información, bueno, no me repito porque es que lo ha dicho Gina, ¿no? Cómo tiene que ser esta información, es súper importante y lo va a ser cada vez más. Y también que estos planes de adaptación, que yo creo que son muy útiles porque ponen sobre la mesa de los consistorios un catálogo de actuaciones que tienen que desarrollar, es importante que estas actuaciones luego percolen, se integren en la planificación, en las políticas habituales, porque si son algo paralelo no sirve, ¿no? Yo creo que también está habiendo un cambio positivo en la misma área metropolitana. El nuevo plan director urbanístico está ya integrando de partida estos aspectos, no está siendo algo paralelo, ¿no? Y bueno, ya para ir acabando, yo creo que seguimos aún, como se veía en los datos, con una vinculación entre el crecimiento, entre la renta per cápita, el PIB, y los indicadores de residuos, etcétera. Aún no sabemos cómo ser más eficientes, o cuando conseguimos ser más eficientes siempre existe este efecto rebote, ¿no? De esta paradoja de que consumimos más porque hemos conseguido antes reducir, ¿no? Y por último, el tema de la gobernanza metropolitana es clave. Es clave y por ejemplo, nosotros este año hemos estado mirando cuántos de los ayuntamientos metropolitanos habían declarado la emergencia climática y la han declarado muchos de ellos, en la mayoría. Pero entre las declaraciones de emergencia no hay coincidencia entre los objetivos de reducción en cuanto a los objetivos temporales, etcétera, ¿no? Es decir, que sí que es necesario este papel de más coordinación a nivel metropolitano. Y después insistir en que, como es muy difícil conseguir recursos para llevar a cabo estas acciones,
es importante pues que las acciones que ya se realizan, por ejemplo, en Barcelona está pues todo el trabajo del Pla de Barris, ¿no? Pues que estas actuaciones ya integren, como se está haciendo de hecho desde el momento de su diseño, los criterios climáticos. Que permita sí, el yo creo. Seguimiento con indicadores también y información disponible, porque no hay. Y es que a medida que hablo, como se me ocurre un ejemplo de información no disponible, porque yo entiendo que a veces las administraciones tenemos información y no está suficientemente asequible. O sea, para los centros se tiene que pedir, es tiempo, todos tenemos un día a día. Pero, por ejemplo, en España sucede creo que un tema que es importante, que es, por ejemplo, los datos de consumo eléctrico, que nos permiten, por ejemplo, medir esta evolución pues, del consumo energético. Estos datos no son públicos, no los tiene ni tan solo la administración. Tenemos que pedirlo a las empresas privadas, y esto, por ejemplo, en Francia o en Portugal es distinto, y ya ni tan solo las administraciones a veces tenemos acceso a estos datos que son muy importantes para después tomar decisiones de gestión. Lo saben nuestros coautores de report, quien trabajaba en los indicadores, que ha costado un año casi intentar recompilar información. A nosotros que somos externos, con lo cual imagino hasta desde dentro si tenéis problemas de coordinación y de recompilar información es clave. Pero y remarcas algo que es creo que todos compartimos, que es el reto de implementación. Estás mencionando la declaración de emergencia climática, pero los mismos Pla Clima, ¿no? Los planes que se puedan hacer. Luego, en toda Europa, hemos remarcado a lo largo de las ponencias del proyecto que hay muchísimo plan, otra cosa es la implementación. Hay muchísimos planes y luego no sabemos cómo implementarlo. Y ahí yo creo que has abierto tú también un par de cuestiones muy importantes relacionadas con el informe, que son respecto a la densidad, la relación entre GDP y densidad y... yo te agradezco mucho haberlos abiertos y por cuestión de tiempo haría directamente, tiraría el hilo de cara a introducir qué piensa respecto a estos temas nuestros invitados. Con lo cual, gracias Ana para darnos su feedback y confirmar un poco las tendencias y decimos los resultados del informe, esa necesidad de ir hacia una gobernanza más integrada y intentar trabajar sobre la implementación. Cuando hablamos sobre implementación, quería ahora introducir, abrir también la mesa redonda y introducir Isabel Angelovsky, por ejemplo, la primera huésped que tenemos. Hola Isa, espero que me oigas, a ver si estás y puedes darme tu feedback. Isabel, como había introducido ya, es una ICREA Professor y es la directora del Centro para la Justicia Urbana Ambiental. Y antes de abrir el debate, te lanzo una pregunta directa y luego daré paso también a Antonio, que es el otro experto invitado. Hemos hablado mucho de emisiones y de la dimensión territorial. Yo creo que aquí hay una dimensión hay una cuestión de justicia que pocas veces se trata de manera clara cuando hablamos de cambio climático, emisiones y target de eficiencia energética, porque obviamente el objetivo está siempre en mejorar la eficiencia energética, en reducir el consumo de energía. Mientras intentamos alcanzar estos objetivos, hay normalmente muy poca atención puesta en quién va a pagar el recibo de todas estas acciones climáticas y de todas estas estrategias de cara a adaptarse al cambio climático a través de ciudades más verdes, ¿no? Para la ola de calor, que ahora ya es un fenómeno anual, o intentar poner un peaje urbano respecto a movilidad, por ejemplo, o a dejar las emisiones de los vehículos más contaminantes. Y todo ese recibo de cara a nuestra ruta hacia la sostenibilidad a veces tienen un coste que cae sobre los más vulnerables. Con lo cual, yo quería introducirte como directora de un instituto de investigación que se ocupa supuestamente de estos temas relacionados a la justicia, para saber un momento cuál era tu feedback overall respecto a estos temas que se han levantado ahora, antes de darle la palabra y introducir a Antonio. Sí, gracias Lorenzo y gracias a todos, porque es un esfuerzo académico como lo explicasteis y como las grandes conclusiones que sacasteis enseñan es enorme y es muy, muy, muy valuable. Entonces, muchísimas gracias. Lo que a mí me llamó la atención es, digamos, todo el tema del privilegio verde
que al final está muy presente dentro del informe, ¿no? Cuando básicamente vuestros mapas enseñan que los municipios de más alto PIB, PIB y de renta son los que consumen más agua, más electricidad, hacen menos uso del transporte activo, vale, o que reciclan más, pero da igual al final, son también los que producen más, ¿no? Consumen más. Entonces, este privilegio verde es básicamente algo que se tiene que de alguna manera cuestionar, ¿no? El comportamiento, las decisiones individuales de los hogares de estos municipios, porque básicamente no se está cuestionando, no se está haciendo nada para justamente cambiar las decisiones individuales. Y al mismo tiempo lo que vemos es que las zonas con más olas de calor, las zonas más grises, pues son de los municipios que en general están mucho menos verdes y también tienen una renta familiar mucho más baja. Y al final, una ciudad como Barcelona, en términos de justicia ambiental, no siempre es muy clara, porque tiene siempre el problema del Eixample, que es un distrito y barrios de renta más alta que la renta mediana de la ciudad, que entonces son más contaminados, tienen más verdes, y al mismo tiempo tienes, bueno, quizás los municipios como Nou Barris, que están enseñados en los mapas como más verdes, pero al mismo tiempo estás en el centro de Nou Barris y no tienes acceso a Collserola, estás muy cerca, por ejemplo, de las autopistas. Y entonces yo creo que también lo que se necesita es bajar mucho a la escuela para ver lo que está pasando dentro de una ciudad, ¿no? Que el problema de la justicia ambiental, de quién está más afectado por los riesgos climáticos, quién tiene menos acceso al verde, se tiene que bajar muchísimo a la escala de vivienda de cada uno, porque son muy diferentes. Aprovecho esa bajada de escala que haces y que has mencionado la importancia de las decisiones individuales para introducir Antonio Turiel. Bienvenido, Antonio, que es un científico de renombre, obviamente, pero también un divulgador. Antonio, tú tienes un blog de Oil Crash muy seguido y de los muchos posts que escribes es muy interesante cómo, y lo explicarás tú mejor que yo, ¿no? Pero explicas también una cierta retórica relacionada con el cambio climático y con cierta relación con lo que es el uso y la disponibilidad de recursos, ¿no? Por lo cual Isabel mencionaba respecto a la justicia ambiental, cuestiones de decisiones individuales. Yo creo que allí hay un tema que me gustaría introducir contigo, dándote la palabra, de cara a cuál es nuestra percepción, y ya nuestra de ciudadano, la percepción respecto a lo que está pasando, ¿no? La retórica del cambio climático versus cuánta información real tiene el consumidor o el ciudadano de pie de cara a lo que hay que hacer, lo que se debería hacer, y respecto a cuáles son los problemas. Entonces, todo el mundo tiene ahora en la cabeza la emergencia climática o el COVID y lo que habría que hacer. Pero luego, como dice nuestro informe, también mirando los datos disponibles, se pone mucha énfasis en cuántas emisiones, ¿vale?, están relacionadas con nuestra producción, con lo cual territorializamos mucho nuestra producción, nuestra responsabilidad de cara a la producción de emisiones. Pero como decía Gina, no miramos al ciudadano de a pie qué compramos, qué consumimos, qué emisión indirectamente estamos favoreciendo con ese tipo de consumo, ¿no? Con lo cual, eso abre todo un cambio de paradigma y una percepción de cara a qué estamos haciendo, cómo vivimos, que yo creo que se nos escapa un poco de las manos, ¿no? Tú has escrito mucho sobre ese tema de sensibilización de la ciudadanía y todo eso. Me gustaría saber un poco tu punto de vista sobre... Bueno, me has dicho muchas cosas a la vez, ¿eh? Me resultaría bastante, y he tomado muchas notas de las dos presentaciones anteriores. Déjame que comience diciendo una cosa que yo creo que es importante. Me he leído con mucho gusto el resumen que me enviasteis sobre eso, el informe, y la verdad es que una cosa que tengo que decir es que parece un informe que ya está uno, bueno, ya cansado de leer muchos y muchos, que tiene unos planteamientos muy honestos, porque muchas de estas cosas que tú estás comentando ahora mismo, por ejemplo, están planteadas dentro del propio informe. Pues eso, que cuál es la parte de emisiones que está implicada por nuestros modos de consumo, que si estamos consumiendo un producto producido en China, nosotros somos en parte responsables de esas emisiones, aunque no las produzcamos en el área metropolitana. Cualquier producto más o menos transformado o materias primas que estamos consumiendo tiene una implicación.
que no, solo, que no la vemos si nos miramos solamente la metropolitana. Se habla del pico del petróleo, se habla de, bueno, de muchas otras cuestiones, de evitar que la carga, el peso, la factura de hacer la transición se distribuya de una manera injusta. Y yo creo que este es uno de los puntos en los que primero me gustaría incidir. Me gustaría también después incidir, pero quizá en otro turno de palabra, en algunas de las cuestiones que han dicho Gina y Ana. Pero me gustaría empezar incidiendo en esta cuestión. Uno de los mayores problemas que tenemos, y mirando los indicadores, yo estoy seguro que se ha hecho un esfuerzo enorme compilando todos estos indicadores, pero el problema es que estos indicadores al final dan una imagen, que ya lo sabéis, porque lo ponéis en el informe, que es muy incompleta. No solo es incompleta, sino que a veces incluso puede dar una perspectiva y una orientación falseada. Y déjame que empiece por una cosa que no sé si lo ha dicho Gina o lo ha dicho Ana, ¿no? El tema de que ciertos entornos, ciertas partes de la área metropolitana son más sostenibles. A ver, uno es o es sostenible o no lo es. Esto es como estar muerto o estar embarazado. Es decir, no es una cosa que permita gradación. Cuando uno dice que algo es más sostenible, en el fondo lo que está queriendo decir es que se está acercando más al objetivo de la sostenibilidad, lo cual no tiene por qué ser necesariamente cierto, porque en los caminos a veces hay trampas que no se pueden superar y a veces ir en una cierta dirección no está garantizando que uno avance en la dirección que debe de avanzar, ¿no? Pero para mí una de las dificultades mayores que me estoy encontrando, porque yo estoy en contacto con mucha gente, es que la gente justamente de las áreas más periféricas, y hablando concretamente del área metropolitana de Barcelona, están percibiendo algunas medidas que se están tomando que pueden ser importantes o necesarias para reducir la contaminación, incluso las emisiones, como por ejemplo las limitaciones en los vehículos que pueden acceder al área de Barcelona, las están interpretando como un ataque, porque para mucha gente con poca renta realmente no tiene alternativa para cambiarse el coche y tampoco pueden utilizar el transporte público porque en su zona no lo hay. Y eso es preocupante y es peligroso porque puede crear una desafección en un tema en el que es capital que vayamos todos a una, por las necesidades que tenemos por delante, o sea, el problema que tenemos por una parte ambiental, el cambio climático como un factor más entre los factores ambientales, y luego con el problema que tendremos con los recursos en los años inmediatamente que van a venir ahora en los próximos años, ¿no? Entonces, la gradación de las políticas es algo muy complejo, no es que yo tenga la solución, nadie la tiene, yo creo que todo el mundo es consciente de lo que estoy hablando, no estoy descubriendo la rueda ahora mismo. Pero precisamente a mí la cosa que más me preocupa es esto, es no poder hacer una pedagogía adecuada y no poder establecer los instrumentos adecuados para avanzar en la dirección correcta. Y yo insisto, precisamente como soy científico y analizo muchos datos y cojo muchos indicadores, a veces una selección parcial de indicadores no nos da el cuadro completo y nos puede llevar a avanzar en la dirección que realmente no es la que queremos avanzar. Por tanto, yo creo que hay que incidir en las dos cosas, es decir, no nos ofusquemos con los indicadores son pistas, pero hay que tener, yo creo, una concepción más global, más holística, que a veces es muchas veces más sentido común que otra cosa, y la otra cosa importante es la pedagogía. Es muy importante que el ciudadano de a pie perciba que esto va en su interés y las políticas realmente tienen que ir con mucho cuidado de no penalizar justamente las rentas más bajas, que de manera natural uno puede tender a hacer, y sobre eso me gustaría decir un poquito más tarde sobre, por ejemplo, las diferencias que se observan que están relacionadas a las diferencias de actividad económica en las distintas zonas de la área metropolitana, pero bueno, eso si queréis lo comentamos después. Sí, muchas gracias, Antonio. Recuerdo también a todos los participantes, que somos casi 70, que si queréis, mientras tanto, hacer alguna pregunta en el chat, luego intento también, mientras abro el debate y la participación, ir mirando y incluyendo estos temas en nuestro diálogo, ATRE. Antonio, me parece que podemos entrar ya en el detalle, porque de hecho una de las cosas que quería también saber desde los dos es cuáles son las barreras que vosotros percibís reales, concretas, en el día a día de cara a esa transición. Se habla mucho de transición, como tú lo dices, y nadie tiene aquí la receta mágica. O sea, no hay un solo camino, no hay soluciones. Hay mucha tecnología, evidentemente, pero creo que también es un tema muy político. Y lo que Gina también introdujo respecto a una ley española que dobla o tripla la tolerancia de algún límite de calidad de aire, ya es una manera, ¿no?, de dejar que la percepción de cara al necesitar el cambio sea un poco, como tú dijiste, ¿no?, Fito, falseada, quizá, ¿no? Entonces, de esto somos todos conscientes respecto a cuál es el umbral que la política pone respecto a cuál es la percepción de cambio. Ahora,
hacia dónde impulsar el cambio, nosotros en el informe sí que, con eso os doy la palabra, hemos intentado, y no solo nosotros, hemos tenido también, como dijo Gina, muchos expertos, una decena de expertos que desde fuera han venido a discutir con nosotros hacia dónde hay que ir. Y una de las tendencias que ahora, por suerte, con el COVID se está reafirmando, era esa tendencia hacia la descentralización, hacia rediscutir nuestro modelo de movilidad, ¿no? Y que tiene que ver, obviamente, con nuestro estilo de vida y que tiene que ver con un trabajar más a nivel de barrio y menos a nivel de vivir la área metropolitana yendo a trabajar en un sitio y volviendo a dormir en otro, ¿no? Entonces, respecto a esta macro tendencia que hemos identificado y que está en muchos indicadores, de volver a lo local, de volver a renegociar, rediscutir o entender de manera distinta nuestro estilo de vida, me gustaría saber si conocéis o podéis compartir algún caso práctico, alguna idea de cara a confirmar esa tendencia hacia la descentralización. Tanto, supongo, Antonio, tú eres más, escribes mucho más de tema técnico, tecnológico y energético, y Isabel mucho más de urbanismo y social jazz, etcétera. Con lo cual, cada uno, no sé si quieres empezar tú, Antonio, hemos empezado con tu hilo del tema energético y hacia dónde ir. Bueno, yo el tema de las de las medidas concretas que estén funcionando, hay algunos ejemplos interesantes. En el caso de España, creo que el más interesante es el de la ciudad de Vitoria, que han hecho un cambio muy drástico de movilidad y que ahí efectivamente les está funcionando. Lo que pasa es que la Vitoria es una ciudad de tamaño pequeño medio. El caso de una ciudad como Barcelona es complejo, es bastante más complejo, porque, por ejemplo, otra cosa que se observa en ciudades grandes como Barcelona es que hay un límite a la capacidad de penetración del transporte público, ¿no? Cuando llegas a un máximo de saturación de la frecuencia de paso de los trenes, por ejemplo, pues o pones más vías o realmente hay poco que hacer y estás dando una inversión colosal, ¿no? Yo creo que cualquier experiencia, algunas cosas que se han hecho en otros países, pero típicamente no los que solemos mirar, ¿no?, sino más bien en Latinoamérica y demás, todo lo que sea relocalizar la actividad, disminuir la movilidad innecesaria, sobre todo la laboral, y evidentemente también la de compra, y esto va en contra un poco del modelo de grandes superficies de compra, grandes centros comerciales, etcétera. Estos modelos inciden de manera muy positiva en muchas cosas, evidentemente el consumo de energía, la disminución de las emisiones, de la contaminación, y el bienestar de las personas. O sea, el hecho de poder ir al trabajo andando, que bueno, en la área de Barcelona está muy bien, porque tienes un 48% de personas que pueden ir andando a trabajar, eso es un lujo vital. Entonces, esto implica un poco cambiar todo el paradigma productivo de una manera muy, muy, muy radical. A veces son, digamos, acciones muy sencillas de formular, pero no tan fáciles de implementar en la práctica partiendo del modelo productivo que tenemos. Y no tenemos que olvidar, en todo caso, que Barcelona y el área metropolitana no es una isla, no está aislada del resto del mundo. Uno puede poder decir que va a apostar por un modelo de alto valor añadido, que externaliza toda la actividad, que luego es básica para que aquí se pueda consumir determinados productos, y no darse cuenta de que eso no es generalizable. Es decir, alguien al final va a tener que fabricar el acero, el cemento, los productos que consumimos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido también conviene tener en cuenta que para que el modelo sea realmente sostenible tiene que tener un equilibrio también con su consumo implicado en otras áreas. Y esa para mí es la gran complejidad. Pero acciones pequeñas que van destinadas a eso, a la relocalización, a que la gente viva cerca de su lugar de trabajo, a descentralizar, que yo creo que esto es una de las palabras más clave, la descentralización, la relocalización, el auge del municipalismo también, pues yo creo que van en la dirección correcta. Isabel, ¿estás de acuerdo? No, sí, totalmente de acuerdo con la idea de quizás volver o intentar construir este barrio de 15 minutos, ¿no? Que es un modelo, por ejemplo, que la ciudad de París ha estado apostando, también Barcelona, un poco con el modelo de superías, de transformar y la movilidad y el espacio público y hacer crecer relaciones dentro del barrio, el tejido comercial de un barrio, revitalizarlo. Pero esto, digamos, hay algunas barreras ahora que nos limitan. La primera es la dependencia extrema que tenemos en la área metropolitana al turismo, ¿no? Que esta industria que hace que primero los precios de los barrios de Barcelona han ido creciendo y creciendo, el fenómeno de la gentrificación, que ha hecho que muchas personas tienen que irse de la ciudad, no solo del barrio, sino entonces que se dispersan en toda la área metropolitana, pero que al mismo tiempo tienen que volver a la ciudad
para trabajar en todo el comercio, toda la economía del turismo. Y entonces que no puedes tener una movilidad sostenible si no piensas en toda esta población que, por ejemplo, depende del turismo y que no puede vivir cerca de donde trabaja y que depende de la movilidad. Y entonces creo que es aquí donde, por ejemplo, el Fondo de Recuperación de la Unión Europea tiene que jugar un papel muy clave, y parece que ya lo está empezando a tener en Cataluña, con una inversión brutal en el tren, en los trenes de cercanías, no solo para aumentar la frecuencia, pero conectar municipios mucho más el uno con el otro, ¿no? Porque algo que, por ejemplo, me llamó mucho la atención es lo poco, al final, de porcentajes de bicicleta que en toda la área metropolitana de Barcelona se usa. El 2% es poquísimo, pero en Barcelona tú tienes el privilegio de poder tener un piso en Barcelona, pues claro, lo puedes usar. Y si al mismo tiempo no eres, como decimos, desde el COVID, trabajador esencial, pues también, claro, lo puedes usar, los carriles bicis estupendos que tenemos ahora. Pero si dependes del transporte público, no lo puedes usar y al mismo tiempo vives muy lejos. Entonces creo que es toda esta conectividad, todo este planteamiento de movilidad que tiene que pensar, que ver también con la economía que tenemos en la ciudad, que depende muchísimo del turismo y que socialmente hay muchas desigualdades frente a quién depende de quién, y el tema de la vivienda es absolutamente esencial y requiere un trabajo transversal entre sector que a veces no tenemos. Y quiero recordar que en España solo tenemos entre el 1,5% y 3% de cada vivienda que es protegido o que es social y pública. Es poquísimo. Aquí estamos muy atrás para proteger el derecho a la vivienda. Antonio. Sí, hay una cosa muy interesante de lo que ha dicho Isabel, que tiene mucha razón, ¿no? Que evidentemente dependemos mucho del turismo, pero claro, hay una cosa que nadie quiere decir y que todos lo sabemos en el fondo, y es que el turismo no es sostenible, por definición. Entonces, claro, es la mayor industria que tenemos en esta ciudad, pero al mismo tiempo es una industria que no se puede sostener a largo plazo. No solo no se puede sostener a largo plazo, sino que además el turismo, ya lo hemos visto con la COVID, ha sufrido un impacto muy grande, y en los próximos años va a sufrir un impacto todavía mucho mayor por el problema asociado a la escasez de petróleo que se nos está tirando encima, que ahora se nos está tirando encima. Estos próximos años vamos a tener una aceleración del problema energético y esto va a incidir, añadido con el problema actual de la COVID, en una real destrucción de una parte importante de la actividad económica de Barcelona. Entonces, el problema de las cosas que no son sostenibles, porque a veces utilizamos la palabra sostenibilidad y decimos que algo es sostenible o que no lo es, que es sostenible, no nos damos cuenta de lo que quiere decir. Cuando algo es insostenible, quiere decir que tarde o temprano se va a derrumbar. Y en el caso del turismo, por lo menos este turismo masivo, que es ahora mismo un fundamento económico importante en la ciudad, está condenado en un plazo de tiempo que puede, según las proyecciones, variar, pero está condenado, no va a poderse mantener, desde luego, en estos ritmos y en estos volúmenes. Y ese quizá también es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel de Barcelona, ¿no? Que no estamos preparados para hacer frente a esta desaparición progresiva del turismo. Ya que estoy en el turno de las palabras, si me lo permites, Lorenzo, quería aprovechar para meter una cosita que quería haber comentado antes, ¿vale? Que tiene una comentario muy interesante que ha hecho Ana, ¿no? Que ella hablaba de que, bueno, de que observamos que tenemos una disminución del consumo de energía, o se hace más eficiente ciertas cosas y, sin embargo, el consumo vuelve a aumentar. Hay un efecto de rebote, ¿no? Esto es lo que se llama la paradoja de Jevons, es bien conocido. Y es que en un sistema que está orientado a la producción de bienes y servicios, al consumo creciente, lo sabemos, estamos en una sociedad consumista, siempre que alguien deje disponible una energía porque no la gaste, porque la ahorre o porque sea más eficiente, otro la va a usar. Como consecuencia de esto, cualquier disminución energética implica una disminución económica, siempre. Solo podemos incrementar la economía si incrementamos nuestro consumo de energía. Y al revés, si nuestro consumo de energía disminuye, cosa que, por cierto, va a pasar inevitablemente, vamos a tener una disminución económica. Y este es otro factor de la complejidad que vamos a tener que gestionar en los próximos años, que obviamente no salen vuestros indicadores, porque vuestros indicadores son la historia, lo cómo hemos llegado hasta aquí, pero no están proyectando los riesgos, las amenazas que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Y entonces tienes un turismo insostenible y además una dificultad para el mantenimiento de la actividad económica por disminución del flujo energético, con una necesidad además de disminuir justamente este consumo energético porque es la única manera real de hacer frente a los problemas de contaminación y el problema ambiental del cambio climático. Tienes ahí un cóctel de imposible proyección, pero que es la proyección que vamos a tener que hacer y la reflexión que vamos a tener que hacer.
Hay además un tema que se menciona poco, casi no hemos mencionado hasta ahora, que es lo que está pasando ahora con el tema renta urbana y COVID. Desplazamiento de muchas personas que supuestamente dejan la ciudad y se van a vivir supuestamente más en contacto con la naturaleza, en ambientes que siguen un poco esa filosofía de la 15-minute cities, lo que mencionabas tú, Isabel, ¿no? Respecto a la calidad de vida, y la calidad de vida lleva, yo creo, a dos fenómenos que chocan un poco, que crean una tensión. La tensión entre mejorar el barrio en ambientes en que el barrio es fácil de mejorar, como por ejemplo en Barcelona o en lugares que ya tienen mucho servicio, un mix, o dejar definitivamente el barrio e irte a vivir a las afueras, muy a las afueras, en contacto con la naturaleza y con un ambiente, ¿no?, que tenga una calidad de vida digna. Eso yo creo abre también un debate muy interesante a nivel de área metropolitana. Mucha periferia está pensada, planificada, vendida y sigue una lógica y una logística de transporte pensada para que la gente pague menos alquiler y se desplace cada día al trabajo. Ahora, lo que se mencionó respecto al volverse local, a la calidad de vida por la ciudad 15 minutos, es fácil cuando ya tienes la estructura y las funciones en tu barrio para poderlo hacer. Estoy pensando en barrios a las afueras de Barcelona centro, en que pensar en calidad de vida y dentro de un barrio mismo o la ciudad 15 minutos, faltan prácticamente todo tipo de servicio y actividad económica que se pueda hacer en esos barrios, con lo cual yo creo que allí vamos a tener también quizá unos potenciales, espero que no, pero periferias fantasmas, porque supuestamente puede que haya un desplazamiento de personas o que se tenga que trabajar, como tú decías, Isabel, no solo en aumentar la calidad de vida en los barrios, sino también en mejorar y maximizar la eficiencia de las comunicaciones, desplazamiento sostenible entre barrios, porque habrá una parte de barrios que sí o sí tendrán que seguir desplazándose si quieren mantener su calidad de vida, que ahora está asociada a ese flujo, ¿no?, sobre todo en la área metropolitana de Barcelona. No sé si eso añade complejidad, Antonio, a lo que ya dices, respecto a algún motor del Barcelona centro que colapsa y otros gaps que tenemos en la área metropolitana. Aprovecho esa reflexión sobre retos o escenarios de futuro, porque veo que aquí hay una de nuestras asistentes, Pep Capella, que pregunta supuestamente una cosa muy importante y muy genérica, pero es pensando en todos estos retos y estos gaps, escenarios que no sabemos cómo reaccionar, pregunta cuáles crees que serían las dos actuaciones prioritarias más urgentes, pero también factibles, para atar un municipio ante el cambio climático. No creo que supuestamente preguntas así son las preguntas que hacen cualquier técnico de ayuntamiento, cualquier persona que tiene que tomar decisiones ya y pensando por su ayuntamiento, que pero supuestamente, como decía Antonio, tiene que ver un poco con el pensar a sistema y ver un momento qué tipo de sinergia o a qué tipo de escenario poder alcanzar o querer alcanzar. Isabel, ¿tienes algún tipo de sugerencia sobre cómo deberíamos movernos respecto a la calidad de vida o mejorar nuestras conexiones con centros atractores de trabajo y calidad de vida? Sí, quizás respondo a esto y después un poco al cambio climático. A ver, algo también que es absolutamente esencial es un dato que a mí me ha chocado mucho, que es lo poco, por ejemplo, en la segunda ola del COVID, de gente que ha ido teletrabajando, a pesar de que muchos todavía lo podían hacer, ¿no? Había este dato que salió en La Vanguardia, que el 70-60% de los trabajadores que lo podían hacer lo hicieron en la primera ola, y en la segunda ola muchísimo menos, eran como el 10-12%, es decir, hemos bajado muchísimo, y entonces si no cambiamos las prácticas laborables, no digo volver al teletrabajo quizás al 100%, ¿no?, en situación un poco también de aislamiento profesional que te puede provocar estar 100% todo el tiempo en teletrabajo, pero poder pensar un modelo de manejo empresarial que esté mucho más adecuado también a las necesidades de bajo de consumo de carbono en tema a la movilidad, es absolutamente esencial. Y entonces esto pasa también a cambiar totalmente la cultura empresarial en España, cambiar
también la confianza, ¿no? Que a veces, por ejemplo, aquí se habla mucho de estamos fiscalizados, ¿no? Como trabajadores, y yo creo que es verdad, no hay la confianza de decir el trabajador no está en su puesto de trabajo fichando, entonces no está haciendo este trabajo bien, y entonces yo creo que es muy importante cambiar la cultura empresarial, porque si no, Barcelona seguirá teniendo 1 millón de vehículos cada día que pasen por la ciudad, que es absolutamente insostenible, y aquí hace que mucha gente entonces también se va, porque la contaminación al ruido y al aire es brutal. En términos a la adaptación al cambio climático, es que no se puede hablar de una o dos medidas sin pensar en los riesgos climáticos muy diferentes de cada ciudad y pensar también en la vulnerabilidad socioambiental que tiene una ciudad y que, diferentemente de Barcelona, están muy expuestas a olas de calor, a erosión de su litoral y al mismo tiempo a tormentas frecuentes. Pues esto es muy diferente de lo que puede, por ejemplo, tener una ciudad americana que, por ejemplo, con el nivel de aumento del nivel del mar está mucho más expuesta que Barcelona. Es decir, no se puede tener una respuesta. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Barcelona hay dos cosas claves de adaptación. A la adaptación que viene mucho que ver con estos dos factores que son las tormentas y las olas de calor, que requieren una renaturalización muy fuerte de todas las zonas de la ciudad que no sean, digamos, Montjuïc y Collserola. Tenemos que repensar en cada rincón de la ciudad cómo podemos crear refugios climáticos y crear estos absorciones, mecanismos de absorción de las tormentas que podrían también tener beneficios a nivel social, etcétera, etcétera. Doy la palabra a Antonio también porque has mencionado una cosa muy importante que hace referencia a las próximas preguntas, Isabel, respecto a ¿y si tenemos un parque de coche que no hace ruido y no poluciona y entonces toda la gente se resiste al cambio de paradigma empresarial que tú mencionas y quiere seguir yendo y volviendo a Barcelona con su coche limpio, verde y estupendo, sin polucionar y sin hacer ruido? Entonces, yo sé que tú, Antonio, has escrito bastante sobre la paradoja del coche eléctrico y esto, pero lo digo porque hay la siguiente pregunta y así podemos tirar todo un hilo común. Es una pregunta de Diego que dice si crees que es posible alcanzar estos objetivos climáticos siguiendo con el PIB, ¿no? Entonces, me imagino ese paradigma de crecimiento en que todos nos dotamos de coche eléctrico, así parece que lo solucionamos todos sin cambiar nada. ¿Qué quieres decir, Antonio? A ver, voy a empezar primero por la otra pregunta que ya estaba contestando Isabel, luego sigo con esto que estábamos comentando. Yo, respecto a las medidas, a mí me gustaría decir algo que espero que os escandalice un poco, ¿vale? Algo un poco contundente, que yo creo que es, pero es una reflexión que es muy importante y que va a ir de lo último que ha dicho Isabel, ¿no? Que es la adaptación al cambio climático, la situación en la que estamos ahora. Mira, yo llevo bastante tiempo ya en este negocio y yo recuerdo al principio cuando se hablaba de básicamente de frenar el cambio climático, y en un momento dado se dejó de hablar de esto y se empezó a hablar de mitigar el cambio climático. O sea, no vamos a parar, pero vamos a ver que no haga tanto impacto, y ahora ya se habla de adaptarnos al cambio climático, es decir, tampoco lo vamos a frenar, entonces vamos a ver cómo paramos el golpe, ¿no? ¿Cómo vivimos con el golpe? ¿Cómo convivimos con el golpe? Hay un punto que es bastante clave. Mira, yo colaboro con un investigador del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados en Palma de Mallorca. Y este investigador pues trabaja en temas de eventos extremos y demás. Y él dice que la frecuencia de eventos extremos se está acelerando. Y esto en particular pues nos puede hacer recordar qué pasó con el Gloria, ¿no? El Gloria causó grandes destrozos y, por ejemplo, pues la zona norte del Maresma, pues recordaréis que se cargó ciertas infraestructuras, se cargó la vía del tren, entre otras cosas y demás, ¿no? Esto, por cierto, la vía del tren está muy expuesta a la zona del Maresma, porque está justamente al lado de la playa y demás. Hay que ser realistas en una cosa. Por cierto, que ahora mismo, hace poco, lo inauguraron, ya por fin repararon el puente que había caído el Turdera, me parece que era, y lo han vuelto a poner en su sitio y demás. Justo a tiempo para que venga la siguiente tormenta y lo vuelva a tirar. Entonces, yendo a lo que iba a decir, yo creo que un planteamiento que se tendría que hacer en los ámbitos municipales y en ámbitos también supramunicipales es ser un poco, hacer un censo y ser realistas sobre qué cosas no se van a poder mantener. Hay ciertas infraestructuras que, por sus características, por su planteamiento, están condenadas. Intentar repararlas va a ser un continuo ir poniendo el paso marítimo y te lo vuelve a destruir la siguiente tormenta que se produce uno o dos años después. Y esto va a ser así todo el rato. Entonces, hay que empezar a mentalizarse de esto.
de que nos, hay ciertas cosas contra las que vamos a poder luchar, porque a lo mejor, de hecho, quizá nunca se tenían que haber hecho en primer lugar, porque se pusieron en una zona que estaba muy expuesta. Lo que ha dicho Isabel, evidentemente, hay que hacer islas de vegetación que sirven para mitigar, para reducir la temperatura localmente y que ayudan a que las ciudades sean más sostenibles. Y hay que hacer todo un replanteamiento de todo el sistema económico, incluso a nivel municipal. Al final la palabra clave siempre acaba siendo relocalización, pero yo esto de hacer el censo de qué infraestructura se puede mantener y centrarnos en aquello que realmente vamos a poder salvar, me parece que es fundamental. Eso también enlaza, por cierto, con una cosa que ha comentado alguien en el chat, que es el tema del parque de viviendas. Evidentemente, sí, se sabe que hacer retrofitting. De hecho, ahora la mejor actuación que se puede hacer a nivel de la vivienda es adaptar las viviendas para que consuman menos y, sobre todo, para que estén mejor adaptadas para soportar el calor extremo, que es uno de los riesgos mayores que tenemos en el caso de Barcelona. Y ahí hay mucha ganancia a conseguir. Y, bueno, vamos al tema del coche eléctrico. El coche eléctrico es una quimera. Es una quimera absoluta. Por diversos motivos, y esto es una cosa que hemos analizado con mucho detalle en el blog. El coche eléctrico, por sus características, por la escasez de los materiales, por los costes de infraestructura que se requerirían para hacer su carga a escala masiva, por las dificultades logísticas que plantea, por un larguísimo etcétera, es algo que no puede ser generalizado a la escala del coche de motor de combustión interna, ni ahora ni nunca. No es un tema de desarrollo tecnológico, es un tema simplemente de la propia tecnología en sí. Entonces, el coche eléctrico va a quedar, bueno, pues como algo que va a poder ser poseído por gente pues con mucho dinero, o sea, con bastante dinero, y pues puede haber modelos en los que la gente utilice el coche eléctrico, modelos de car sharing, de cosas de este estilo. Si no, realmente, vamos, no nos podemos olvidar de que, por ejemplo, en España haya 26 millones de coches eléctricos, como ahora mismo hay 26 millones de coches con motor de combustión interna. Y a mí me parece peligroso que se alimenten estas quimeras. Y a mí me parece inadecuado las políticas que se están tomando esas administraciones para fomentar la implantación del coche eléctrico, porque no es una cosa que vaya a poder ser para todos. No creo que esa sea la dirección. Y al final hay una cuestión que, bueno, que nos trae efectivamente de vuelta al tema del PIB, ¿no? Estamos pensando que vamos a mantener un sistema económico productivo que es muy semejante al actual, con crecimiento del PIB. Esto no es verdad. Y esto todavía no hay el valor suficiente a nivel político para decirlo claramente, pero no vamos a poder mantener un sistema económico que se basa en el crecimiento, sino que además, incluso por los retos que nos vienen en los próximos años, nos vamos a ver obligados a un cierto decrecimiento. Y yo creo que hay que empezar a decirlo y no pasa nada. Se puede decir la palabra decrecimiento, es algo inevitable. Lo que hay que hacer es que este decrecimiento no conlleve, que es lo que en principio conlleva, si no hacemos cambios estructurales, un aumento del paro y un aumento de la pobreza y la exclusión. Entonces, esta también es una adaptación, que también es una adaptación al cambio climático y a los retos que se nos vienen encima. ¿Cómo gestionamos el inevitable? Porque no es una cosa que escojamos, no lo podemos evitar, es una cuestión física, nos la impone la naturaleza. El decrecimiento inevitable al que vamos para que sea lo más justo, lo más humano, para que nos podamos adaptar a él. Con lo cual, adaptarse al decrecimiento económico que no implique un decrecimiento o colapso de la calidad de vida. Correcto. Eso hace referencia también a lo que está diciendo aquí Montserrat Garrido, por ejemplo, de que al final la importancia, y llama la buena manera de empezar a cerrar el debate, vuelve al tema que hemos introducido al comienzo respecto al cambio de paradigma, ¿no? Y el cambio mental, el cambio de, y vuelve a hacer un link con lo que decías tú, Antonio, respecto a la pedagogía necesaria de cara al cambio de mentalidad y lo que decía Isabel de cara al cambio también de mentalidad en la manera de hacer negocio, las empresas, emprendeduría y intentar agilizar esa redistribución territorial de cómo trabajamos y cómo movemos, supongo. Y de hecho, Joan está haciendo una última, no es una pregunta, pero es un comentario muy útil, respecto a las políticas imprescindibles de mejora de la xarxa de transporte de rodalías y metros, que también supongo en estos momentos es interesante hablar de estos temas, Antonio, respecto al coche eléctrico o metro, porque supuestamente estamos hablando de cambio climático en un contexto COVID, el cual supuestamente la gente prefiere moverse con un medio de transporte individual que no meterse en rodalías y metro, supuestamente, ¿no? Pero supongo que allí hay también la adaptación necesaria respecto al decrecimiento y aceptarlo, respecto a intentar ver cómo podemos trabajar desde casa o cómo podemos fomentar el uso de transporte público sin sentirnos amenazados terriblemente, ¿no?
No sé si tenéis, me gustaría si tenéis un final remark, Antonio y Isabel, porque lastimamente, aunque yo hablaría una hora y empezaré a ir en detalles con vosotros, ya me parece increíble que más de 60 personas sigan aquí, con lo cual os rogaría si tenéis un último comentario y luego ya daría la palabra a Pau de cara al cierre del seminario. Isabel. Yo tengo una palabra un poco pesimista, pensando, intentando pensar desde lo que nos pasó a todos en nuestras prácticas durante el COVID, intentando aplicarlas al cambio climático. Que tú te das cuenta de que si no hay obligación, si no hay leyes, si no hay regulación que obligan a ciertas, que nos obliguen, por ejemplo, a no salir de casa, a no juntarnos con gente, la gente no cambia, ¿sabes? Es que la tasa de reproducción ya ha subido otra vez a 1,40. Entonces, al final, ¿sabes? Tienes toda la educación. ¿Cuánto hemos hablado del tema? Hay gente que tiene muchísimas generaciones con la que está en contacto en su familia y a pesar de esto, abrimos un poco las puertas otra vez. Entiendo que ha sido una situación muy traumática este COVID y lo sigue siendo, pero tengo un poco de pesimismo a la hora de cambio de paradigma pensando en lo del COVID, de la vuelta a la reaceleración cada vez que abrimos un poco las puertas de la antigua normalidad, sin pensar que entonces tenemos que tener unos cambios de ley que nos obliguen también a cambiar nuestra actitud en término a la contaminación, al consumo, a las prácticas de movilidad. Y esto tiene que venir de varios niveles, tiene que venir de la área metropolitana, pero tiene que venir desde cada municipio en el conjunto también de la área, pensando en los flujos de gente, flujos de materiales, flujos de visitantes que tenemos en la área, y también después a nivel catalán y a nivel del Estado español, porque tenemos que tener unos marcos legales que obliguen a cambiar estas actitudes, y tenemos también que tener ayudas, tenemos que tener aporte financiero para justamente poder ayudar a las capas más vulnerables de la sociedad, incluso a los que no lo son, pero que quizás se aprovecharían de programas de ahorro energético, de mejora de su vivienda, etcétera, etcétera. Entonces es un poco el stick and el carrot type of policy, ¿no? Que hablamos en ciencia política. Antonio. Pues mira, una reflexión interesante que además tiene que ver con cómo estamos haciendo esto, lo estamos haciendo telemático, ¿no? Y en el fondo con lo que decís sobre la COVID. Hay muchos investigadores que piensan que esta epidemia de la COVID, en cierto modo, es una especie de, digamos, de rebote causado por la destrucción que hacemos a la naturaleza. Hay mucha más conexión con el problema ambiental y con el cambio climático y la COVID de lo que podría parecer en primer lugar. Y esto, en el fondo, nos ha recordado algo que es fundamental y es nuestra fragilidad. La fragilidad del mundo que hemos construido, un mundo que se basa en una aceleración continua y que al final nos llevan a esta situación de insostenibilidad que se manifiesta en muchos frentes al mismo tiempo. La pérdida de biodiversidad, la falta de agua, la emergencia de enfermedades que se propagan rápidamente, también favorecidas por esta hipermovilidad, la falta de recursos, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo quiero acabar con una nota que es al contrario que Isabel, que es optimista, ¿no? Aunque yo también soy bastante pesimista a veces, ¿no? Pero realmente el cambio es posible. Y el cambio además se basa en transformaciones que de hecho no son tan grandes a la escala humana. Son enormes a la escala económica, son enormes a la escala de las grandes corporaciones. Pero a la escala de los individuos, a la escala de la vida, del día a día de los individuos, no son cambios tan grandes. Son cambios que tienen que ver con vivir en una mejor armonía con su entorno, de una manera más local, de una manera más responsable, intentando favorecer que todas las relaciones sean lo más locales posibles. Todo esto es algo que es una cosa que de hecho está en nuestra mano. Es muy difícil de conseguirlo partiendo donde partimos, pero como a la fuerza ahorca, teniendo en cuenta el escenario al que vamos, yo creo que se van a imponer. Y en esto yo creo que lo que es importante por parte de las administraciones es permanecer muy vigilantes para que a medida que inevitablemente se vaya a tener que sustituir antiguos modos por modos nuevos, uno los vaya implementando sabiendo que hay que ir en esa dirección, que no hay que oponerse a ese cambio, sino que hay que seguir esa corriente que en el fondo nos va a llevar a una dirección favorable. Pues mira, gracias, y yo también quiero terminar y cerrar y darle la palabra a Pau con una última palabra optimista, porque lo tengo, me viene de sangre siendo italiano, y creo que como acaba de escribir Pep, de cara a que a ver si hay alguien que calcula cuántas emisiones hemos ahorrado
estando aquí online y sin vernos de personas, 77 personas. Quiero también agradeceros al haber estado aquí y creo que este también es uno de los ejemplos, como tú dices, de hacer posible esa transición. O sea, si no hubiera sido online, probablemente no hubiéramos tenido Antonio, Isabel, gente del área metropolitana, Lara Romero y toda esa cantidad de gente que ha permitido que ese debate sea menos aburrido que la presentación de todos nuestros 50 indicadores. Que, por cierto, antes de cerrar y darle la palabra a Pau, obviamente os enviaremos por mail el link al informe, que creo que en algún momento ya estaba aquí en el chat, y también un link a un visualizador que estamos preparando de cara a poder visualizar todos esos indicadores y poder trabajar más y profundizar más. Pero sin alargarme más, os agradezco muchísimo de haber hecho menos aburrido esa presentación de indicadores. Ha sido muy interesante. Gracias, Isabel, gracias, Antonio, y gracias a Ana y Gina por haber hecho toda la presentación y las transparencias. Y Pau, te dejo el floor por unas últimas palabras y acordarnos que es el proyecto Resiti. Gracias. Muchísimas gracias, Lorenzo. Muchísimas gracias a Isabel y Antonio también, y prèviament a la Gina i a l'Anna també, que han intervingut prèviament. Moltíssimes gràcies, perquè ha sigut interessantíssim. Els reptes són ingents. La temptació del pessimisme és molt gran. L'orientació optimista intentarem mantenir-la. I de cara als propis anys, nosaltres des de Resiti també continuarem treballant en aquests temes que avui ens ocupaven. El canvi climàtic, com hem pogut constatar en aquesta discussió d'avui, ho abarca tot i ens obliga a repensar-ho tot. I, per tant, des d'aquesta transversalitat de l'afectació del canvi climàtic sobre les nostres vides i sobre les nostres vides en comú, en un medi urbà, diguem-ne, des de Resiti el que farem els propers anys és abordar justament la transformació de les ciutats com a tema central i fer-ho des de les diferents, diguem-ne, les diferents variables que comporten o que conviuen en les ciutats. Ho abordarem des de la mobilitat, ho abordarem des de la transició energètica, ho abordarem des de diferents punts de vista, també la governança. Per reflexionar sobretot, com deia l'Antonio, a veure com hem de conviure amb aquest cop, com hem de conviure amb aquest cop, quines coses no podem mantenir, quines coses hem de modificar, i fer-ho això en un debat públic i concertat amb tots vosaltres. Per tant, seguireu rebent informacions nostres, seguireu rebent convocatòries nostres per seguir pensant aquestes coses. Moltes gràcies, bones festes, bon Nadal a tothom i fins aviat.